Ya lo ven manifestación en la jornada de ayer, jornada dominical en la capital de España marcada por esa manifestación de apoyo al medio rural en diferentes vertientes, al mundo agrícola, pero también al de la caza, piscifactoría, piscícola, etcétera, etcétera, el de la pesca y ahí están viendo eh, pues una nutrida representación del campo soriano, eh, ...nos acompañan en esta noche de lunes... ...Carmelo Gómez, de Asaja, ¿qué tal?, muy buenas noches... ...buenas noches... ...y Raúl Ramírez, eh, de la UPA... ...buenas noches... Tal? ...¿tú pudiste ir? ...no, es que primero es la obligación y luego la devoción, ¿no?... ...se dice, y entonces tenía mucho tajo en, en la granja... ...con la paridera de las ovejas y... ...mandé a, a muy buena representación... ...pero yo personalmente no pude ir... ...Asaja flotó hasta siete autobuses... Sí, eso me comentó mi gerente, eh, que habíamos ido a siete autobuses, y ya no vamos a hablar de las cifras o no las cifras. Lo importante es que muchos agricultores y ganaderos de Soria fueron, de una forma o de otra, tanto con UPA como con Asaja, con sus coches particulares, muchos con sus coches particulares, estuvieron en la manifestación. Una manifestación que, que fue multitudinaria y que demuestra lo cabreado que estamos en el campo con lo que es eh, el gobierno, estos individuos que nos están gobernando y nos están haciendo la vida imposible. Demostramos que estamos muy enfadados con el trato que estamos recibiendo por parte de la administración. Gritasteis poco, ¿no? Un poquito, ¿eh? un poquito. Un poquito, bebe un poco de agua. Bebe un, poco de... un poquito de agua. Pues ahí está Carmelo, ahora que le está pasando la factura. Bueno, tiene 20 años ya. Vale. Eh, vale. Supongo que... que por televisión viendo esas eh, imágenes, no sé si esperabais ese poder de convocatoria, toda la gente que estuvo allí, Carmelo. Hombre, eh, fue una convocatoria muy grande. Se hablaba en principio de que iba a haber pues del orden de 200.000 personas y luego ya comentaron que nos habíamos ido a, a las 400.000 mínimo. Si, si hacemos caso a lo que... Ha dicho la administración, nos quedamos en menos. Pero bueno, eh, para eso están las imágenes, la gente que estuvo allí y vieron lo que había. O sea, aquello dice que el movimiento se demuestra andando. Eh, lo que ha habido allí de todo tipo de organizaciones eh, agrarias, sindicatos agrarios, cazadores, pescadores de todo el mundo que estuvo allí. Eh, no es moco de pavo como se suele decir. Hubo muchísima, muchísima gente de todas las organizaciones, de todos los sectores, eh, como te he dicho antes, por el tema, por el problema que tenemos, del cabreo que tenemos. Porque es que nos están metiendo la mano al bolsillo, por un lado. Por otro lado, estamos en una paz que hasta ahora, eh, querían que era fuera muy verde. Ahora parece que están cambiando, están cambiando las formas por el tema de la guerra. O sea, se están dando cuenta ya que hay, pero no se dan cuenta hasta que no hay un problema. ¿Eh? Y todo esto, que algunos están diciendo, no, estas cosas vienen a raíz de la guerra. No, no, nosotros llevamos ya dos años con estas, con estas historias, más de dos años, que teníamos que haber salido a Madrid ya hace bastante tiempo. Raúl se acuerda perfectamente de cuando hicimos la tractorada. Eso es. Cuando hicimos la tractorada, desde entonces hubo la desgracia de que vino la, de que vino la, la pandemia, la pandemia y, y nos apartamos y nos dedicamos a otra cosa. Y entonces éramos héroes, pero ahora nos tratan como, como una mierda. Carmelo, que estaban que estamos en la televisión. Pero, ver, pero bueno, no es, es el que... sentir, ¿no? Sí, no es el sentir no, del sector. Ver, no. Sí, Iván, pues Es que eh, el, el sentir ahora mismo y, y la forma que tenemos en el medio rural del de valor que se nos está dando como, de lo que somos, eh, lo decía Carmelo, hace dos años una tractorada. ...que en la historia de, de Soria nunca ha habido es, ese tipo de manifestación... Eh, al, ...a los dos días eh, eh, empezamos a colaborar por, por cuestiones sanitarias... ...y hemos demostrado de que estamos para algo más que, como algunos dicen... ...hacer muchas cosas mal, porque claro, hacemos tantas cosas mal... ...que somos unos criminales... Eh, y, me, ...y me viene a la, a la mente eh, pues una cuestión muy clara... Mm, Bienestar animal. Pero es que nadie sabe lo que es un bienestar animal. Eh, nadie sabe eh, que un perro puede estar libre y, 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 y tranquilo por un pueblo ¿eh? y no es feliz en, en un piso. ¿eh? Por decirte algo, eh, nosotros tenemos que estar para solventar los problemas, pero que se nos respete, porque ahora no se nos está respetando, ¿eh? Y la prueba es que ni a nosotros ni a otros muchos. ¿eh? Sí, acuérdense de aquel lema durante la pandemia: si el campo se para, se para el mundo, tal. Y además fue un sector que se manifestó eh, más que necesario, ¿no? Porque a, acuérdense de cuando utilizábamos esa harina o utilizaba el, esa harina, ¿no? Para hacer su masa madre, tal, y sus historias en en casa o para la propia eh, distribución alimentaria, etcétera, etcétera, pues el campo se manifestó eh, pues como vital. Eh, vamos a conectar a esta hora de la noche con José Antonio García. Eh, ayer el diario El Mundo le dedicaba un reportaje a él y a su empresa eh, desde Almazán, eh, Food García. Eh, digamos que el grueso de este negocio, de esta empresa, se basa en el transporte de animales eh, vivos y está teniendo muchos requerimientos para acudir a explotaciones donde están decidiendo eh, sacrificar a buena parte de la cabaña, sobre todo eh, por eh, falta de pienso. Vamos a dejar que nos lo explique él, José Antonio García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Eh, pues algo así vienes a decir en el... En lo que es el reportaje que publica El Mundo en su publicación dominical, eh, donde ves a, al sector eh, realmente desesperado, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí. La verdad es que los ganaderos de ovino están ahora mismo, pues en las últimas prácticamente, porque hay ganaderos que lo están pasando muy mal, muy mal. Sí. ¿Pero es por la falta de pienso? No, vamos a ver, no es por la, por la falta de dinero, que esto ya ha pasado de ser un negocio a, a, vamos, la ganadería extensiva aún se está defendiendo, pero los que tienen la ganadería intensiva en leche, en el ovino, pues prácticamente están, vamos, ahora mismo están en pérdida. Uh -huh. Y digamos que te reclaman. Hoy, por ejemplo, tenías un viaje a Sevilla, hablábamos esta mañana, que se ha suspendido por circunstancias de la huelga de transporte, me parece. Eh, y se refleja, es esta llamada que refleja el periódico, ¿no? El redactor. Sí, sí. Eh, tenemos um, ganados enteros comprados en Sevilla, en Albacete, en Palencia. Pero ganados enteros, ¿eh? Todo a matadero, todo. Uh -huh. eh, alerta eh, también en el. En el artículo, no sé si es exageración, el presidente de Asaja Extremadura, que dice que se está produciendo escenas de canibalismo en las explotaciones eh, ganaderas. Bueno, yo eso no, no lo he llegado a ver, no lo he llegado a ver, pero pero puede ser que sí, que ocurra. Sí, sí. Hay gente, pues eso, están aguantando, 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 ha venido una sequía muy fuerte. Y, y bueno, y hay gente que no tiene para comprar un saco de pienso así de claro. Carmelo Gómez, ¿tú conoces a tu homólogo de Extremadura? Yo sí lo conozco, tengo amistades con él. ¿Exageráis un poco a veces? Hombre? Ayer esto... No, no es que exageremos, es que según qué tipo de ganadería. El que tenga una ganadería que puede ser de, que puede ser de porcino o de gallinas, ¿eh? ahí sí existe el canibalismo, en, en lo que es una explotación... De, de animales herbívoros como pueden ser las vacas, como pueden ser las ovejas, pues no, no existe el canibalismo. Se morirán de hambre, se, se morirán de eh, inalición, pero al final, no se, entre ellos no se comen. Sin embargo, el cerdo y la gallina, y esto sí, los pollos, eso sí se acaban comiendo ellos mismos. Uh -huh. eh, bien, pues eh, dice el reportaje: el pienso ha subido en 100 euros la tonelada en las tres últimas semanas. La mayoría de ganaderos eh, lo compraban por camiones enteros de unos 25.000 kilos. Pues bien, hasta hace poco se pagaba 6.000 euros, ahora les piden 10.000. O sea, el 40%. Raúl Ramírez, eh, secretario de UPA en Soria, eh, se, adapta, ¿se ajusta a la realidad esta subida bueno, de precio? La subida es, es evidente que está ahí. Eh, y, y me temo eh, que es que va a ser. Eh, un, un, una pequeña muestra de lo que va a venir, porque las circunstancias que se están dando son muy claras. Como decía este compañero, eh, la sequía en unas zonas, eh, eh, la falta de climatología en otras, en una palabra, eh, el extensivo eh, lo va a pasar mal ahora un tiempo y luego... Puede recuperarse, pero lo que es el producto intensivo realmente se van a cerrar muchas puertas. Puertas que, si en el campo se cierran, no se vuelven a abrir. ¿eh? Eh, aquellas explotaciones que cierran, eh, se cierran para no hacer liquidez, sino para hacer un fondo total, porque es que no nos queda más solución. Y la solución está bien clara, lo decía él, en, en oveja de ordeño. Y es que es claro, si, si no le salen, a ese señor no le salen los números para seguir oreñando ovejas y tener unos gastos salvajes que se han aumentado un 40 o 50%, pues tiene que hacer, la, la lógica es eliminación de, de su cáncer de, de, económico, que es sacrificio, porque no hay nadie que pueda recibir esos animales para, para seguir explotándolos. El, el problema que esto conlleva es que cada explotación que se cierre, por, porque ya no se puede alimentar eh, en, en intensivo, pues es un problema. Porque al final, si un ganadero cierra, eh, deja de producir eh, unos animales, unas, unas canales de carne, que al final van a faltar en el mercado. ¿eh? Y ahí sí que me preocupa, porque si no se produce carne, al final podemos llegar a un, a un desabastecimiento, no total, pero un desabastecimiento parcial. No, que, 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 sí, Raúl. Y no solo eso. No, es que es lo... que vamos a depender de terceros países, eh, que quería, es más peligroso. Ahí eh, quería llegar yo. Porque esos terceros países tienen otras normas y otras circunstancias para producir los kilos de carne. Cosa que en, en Europa, en, en la Unión Europea, se nos marcan unos topes y unas normas muy claras y muy estrictas. ¿eh? Y la prueba que tenemos es que ahora ya ¿eh? estamos hablando de traer cereal de terceros países con unas condiciones que para aquí... Llevan igual 20 años ya echadas al contenedor de basura. Una pregunta a José Antonio, al hilo de lo que decías, José Antonio, se está exportando muchos de estos ejemplares a Arabia Saudí, pero claro, también se está alterando la edad en que son sacrificados estos animales. Como dice Carmelo, ¿puede provocarse un desajuste la oferta la demanda, un desabastecimiento? Por supuesto, porque ahora mismo, ahora mismo, una oveja de carne vale prácticamente como, un, como una oveja de vida. O sea, ¿por qué? Porque hace falta hace falta carne en esos países y cada vez tenemos menos. Entonces, se, se van a matar porque hacen falta. Eh, hacen falta ganado, hace falta no ovejas para esos países. Y no las hay, no las hay, cada vez hay menos. José Antonio, para pasado... despedir, eh, lo que se desprende del reportaje es que estás hasta arriba de trabajo, eh, cualquiera de la diría, dice, bueno, pues eh, te ves, no sé si beneficiado es la palabra, o al menos agobiado también por el trabajo, pero supongo que el coste de lo que cobras, eh, también a ti, como transportista que te mueves en la carretera, también le están subiendo los costes, eh, no hace falta... Más que ver las, las huelgas que tenemos, eh, no sé si te ves beneficiado, si también perjudica al conjunto del sector, incluido a ti, aunque ahora estés eh, con mucho trabajo. No, hombre, pues que perjudica, claro ah, no. En eh, un depósito de gas y que echaba yo 600 litros, hoy hay que echar mil, mil o sea, 600 euros, hoy que, hay que echar mil, mil euros. Entonces los costes suben para todos: la luz, el congelado, nosotros congelamos. Ahora mismo tenemos 6.000 ovejas congeladas. Pues claro, de pagar 600 euros que pagábamos a pagar 2.000 de frío. Entonces todo esto hace que el coste suba, suba más. El beneficio cada vez es menor. Yo creo que a todo el mundo. Sí. Y, y supongo que también verás eh, muchas de estas explotaciones que deciden acabar con toda la cabaña eh, son para echar el candado y no volver a funcionar, muchas de ellas. No, no, ya no vuelven a abrir. Yo, por ejemplo, tengo un cliente con 20.000 ovejas de Ordeño. Tiene 20.000. Y ayer, cuando vio, vio el, el reportaje en El Mundo, pues me llamó, dice José. Y dice, mira, a ver, que nos tenemos que sentar un día y, y a ver cómo nos quitamos pues, 5 o 6.000 ovejas, porque no hay no hay manera. El mes de enero me dijo que pagaron de luz 27.000 euros. Una explotación. Eso es inasumible. Eso no. No, 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 porque la leche es que no ha subido, ha subido un pelín, pero pero los gastos han subido mucho, la materia prima, la luz, el gasoil, y eso no, no hay quien lo, quien lo aguante. Te mueves por diferentes puntos de la geografía nacional, ¿esta crisis es más o menos homogénea? Sí, sí, por todas las provincias, sí, sí, en Portugal también, compramos en Portugal y están igual que nosotros, sí. Es en general, eh, por todo España. sí. José Antonio García, de Food García, muchísimas gracias por asomarte esta noche y contarnos tu experiencia, por estar en punto de encuentro esta noche del lunes. Eh, mucho ánimo que las cosas vuelvan a la normalidad y puedas a vol volver a trabajar, que me parece que hoy te has quedado encallado, en tierra. Me he quedado en casa, sí. Muy bien, pues muchas gracias y un saludo. Un abrazo muy fuerte a almazán a todos los vecinos de Almazán, bueno, pues eh, las circunstancias que cuentan, ¿no? Eh, muchos de los que piden auxilio, porque en, según se ve en el reportaje, muchos le llaman con mucha urgencia. Ven, sácanos las ovejas, sacrificalas, sí. etcétera, etcétera, echan el candado para no volver a eso, eso ponerse está en marcha. Eso está clarísimo. Y es que eh, en este, lo que decía José Antonio es son ovejas en intensivo o semi intensivo. Lo que pasa, pues, con, con otros eh, tipo de, de animales, eh, que, que no van a poder asumir esos costos fijos y, y que nadie, eh, nadie se los va a, a reconocer. Eh. Decía lo decía lo de la luz eh, en, en, las, en las explotaciones de, de pollos y en las explotaciones de cerdos tienen un gasto fijo de luz, eh, pero muy, muy serio. Y cuando se haya subido un 40%, eh, eso no lo puede grabar. El, el, la explotación de, de cerdos, eh, entonces pues o, o aminoramos eh, pero, la cantidad de animales pero o que, ponemos de vacaciones unas granjas. Pero es que ya Raúl ahí es ya ya es, ya empiezas a tocar el tema donde nos duele. Eh, tenemos una luz que el 80% de la luz proviene de por 85 proviene de, de energía nuclear, energía hidráulica y energía eólica y de placas. eh y tenemos un 15% de energía eléctrica que que proviene de lo de lo que es el el gas, de que lo hacen, que gas y resulta que tenemos que pagar toda al precio de gas O sea, es que desde, la, desde las administraciones, desde los gobiernos, nos están machacando. Tienen una idea solamente de recaudar, recaudar, es, recaudar. Es, bueno, Esa es la palabra. Están trabajando por desacoplar eh, la factura bueno, de la luz del. Vamos a ver, eso, las... es tan, eso es tan fácil como decir desde el primer día, señores, esto no puede ser. Pero cuando ellos viven de machacar al productor, eh, de, al que produce. A la, a la materia prima. A la, a, al que, de lo que sea, tanto de gasoil, tanto como. Hombre, que estamos en una situación. Muy, muy, muy fastidiada. ¿eh? Estamos en una situación muy fastidiada que si dejamos de producir, que como decían bien, bien si cierras una explotación ¿eh? ganadera, esa ya no vuelve a haber. Y si esa producía al año 2.000 cabezas de cerdos ¿eh? o 2.000 cabezas de corderos, esas no se van a volver a producir y nos vamos a traer a qué precio de, del extranjero, a qué precio y en qué calidades. Y cuando quieran. Ese es el problema y eso lo llevamos diciendo nosotros muchos, muchos años y no se nos han hecho caso. ¿eh? Y solamente pensaban en, en que las alimenta la alimentación que tenemos nosotros proviene de, proviene de las estanterías. Vamos a ver, que vayan un día a las naves de Raúl y vean el sacrificio que tiene Raúl. Eh, la agricultura y la ganadería, sois vasos comunicantes cuando mejor le va a Carmelo Gómez, cuando más a un precio más elevado le pagan el cereal, peor lo pasa el ganadero. Vamos a ver, yo, yo no es que lo que seamos los vasos comunicantes, somos eh, imprescindibles los dos. Pero eh, si a este ¿eh? señor y no vamos, porque a él es que paguen le paguen más bien... el grano eh, a ti te eh, va peor. Eh, va a ganar más dinero. Eh, que tengamoslo en cuenta, Iván. Eh, eh, él no tiene más rentabilidad este año que el pasado. Eh, o menos. Tiene menos rentabilidad. Porque los, los insumos que él necesita eh, le, le, le bajan, le, le ponen unas diferencias ya que no, que no son asumibles. En, en la explotación ganadera nos pasa igual. En ¿eh? las explotaciones ganaderas, yo puedo estar pagando ahora mismo, como bien decías, 100 euros más la tonelada de pienso. Posiblemente sí, no lo sé sea, ahora mismo exacto, porque yo mmm, tengo una forma de trabajar, trabajo con copiso y siempre eh, eh, los números que me marca copiso para mí son los, los más lógicos. ¿eh? Más copiso te garantiza el suministro, ¿no? Sí, está garantizando. Eh, fechas, al menos, no, tenemos, no tenemos problemas de, de suministro. Tenemos, pues eso, que, que pues puntualmente se les paren los camiones por ahí en los piquetes, pero bueno, están respetando muy mucho eh, unas normas éticas para, mm. para que los, las cosas. Mm, Nos lo decía Tomás bueno. Asensio de Agrotranso que al menos a las empresas, sobre todo locales, como vosotros también, explotaciones, pues están garantizando ese suministro. Pero a lo que iba. Cuando hay lluvia, sol y guerra en Sebastopol, y este señor vende más, a un precio más elevado, ¿no? Iba a decir, caro, el no, pienso. Elevado. sube. Sube. Sí. Le sube a Raúl Ramírez. Sí, 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 claro que me sube, por supuesto. Pero yo no lo puedo grabar en, en mi producto que vendo porque el mercado no admite ya un precio superior. ¿Y qué ocurre? Lo que decía José Antonio ahora mismo desde Almazán. Eh, ellos están trabajando con canales de, de oveja. Para terceros países, donde en primer lugar la cultura eh, lo permite, eh, tanto a ovejas como en terneros y demás, eh, y, y hay dinero. Aquí no hay dinero. Aquí empieza a no haber dinero. Porque el dinero nos lo están llevando gota a gota de las administraciones que no sabemos para qué. Será para hacer floreros. O políticas bueno. sanitarias. No piensas en la ganadería cuando dices. Bien estoy cobrando mucho por el pienso vamos a ver eh, mm, eh, el agricultor como el ganadero lo que más quiere cobrar es por, por su producto pero las cuentas no son como te las estás haciendo las cuentas es son que diferentes es matemático. ¿eh? las cuentas Raúl es verdad que claro. son de otra manera o sea si si yo es que estabais muy tranquilos si yo los... tengo si yo tengo que vender cereal a lo largo del año porque ahora Va, vemos las lonjas y dice: No, es que los agricultores se están forrando. No es así la cosa. ¿Dónde está el pienso? De lo, ¿Dónde está el cereal el de los agricultores que se vendió en agosto, en, agosto, en, en septiembre, en octubre? Es que ha sido ha... muy poquito. Eh, y además, el, el cereal que se ha podido vender a 60 pesetas por parte del agricultor es muy poquito, es que no está ya en manos del, no está ya en manos de, del agricultor, ¿eh? que es que ese, ese es el problema. Y sin embargo... Quien guarda haya, Carmelo. Sí, sí, bueno, pero cuando hay que pagar deudas, cuando hay que pagar insumos, cuando hay que pagar el bicicleta, y, ¿eh? y, ¿Y vale. todo lo que ha ido Y que tú muy bien dices, quien guarda haya, eh, pues estoy de acuerdo, pero yo me preguntaría, ¿cuántos expedientes PAC... Eh, eh, a los 15 o 20 días de haberse inscrito eh, 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 para registro, para, para los... van a por el anticipo, porque no, llega. Eh, porque, porque no hay liquidez. Eh. Es que damos una imagen, que no digo que todo es bueno ni todo es malo, pero damos una imagen, pero hay un porcentaje elevadísimo de endeudamiento en el campo. En algunos casos puede ser porque queremos hacer cosas ...fuera de nuestro ámbito y fuera de nuestra lógica... ...pero en muchos casos es porque no hay dinero... ...porque no hay liquidez... ...y porque no tenemos más que el gota a gota a seguir. Bueno, vamos a escuchar por cierto a Adriana Lastra... ...que viene a decir que pues, no se valora... ...no se valora la ley por ejemplo de la cadena eh, alimentaria... ...puesta en marcha hace bien poquito... ...vamos a escuchar a, a la vicesecretaria general... ...del Partido Socialista. El compromiso con los ganaderos y con los agricultores, se demuestra con hechos, no con fotos tan oportunistas como cínicas, sino con hechos. Hoy veremos a una derecha que se pone detrás de la pancarta, que se están manifestando, y que dirá que apoya a los agricultores. Pero ¿sabéis lo que hizo esa derecha? Votó en contra de la ley de la cadena alimentaria. Y esto, compañeros y compañeras, hay que recordarlo también, porque la derecha dice estar preocupada por los agricultores. Pero votó contra proteger a los productores, votó contra prohibir eh, la compra por debajo del coste de producción. Carmelo Gómez, le estáis haciendo el caldo gordo a la derecha, No, a la ultraderecha. no nosotros somos, no, nosotros somos profesionales de la agricultura y la ganadería. Esta señora nos estaba diciendo ahí unas cosas que no son verdad. Es, se votaron no a un, a un paquete de medidas. O sea, a un paquete de medidas. Si yo quiero que una cosa salga adelante con consenso, voy a decir esa, esa medida, ¿eh? en concreto, solamente votar, solamente esa medida. Y veríamos a ver si salía adelante. Pero si yo quiero aprovechar para que me voten otra cosa, además es política. Y nosotros de política no entendemos ni queremos entender. Nosotros entendemos, como bien dice Raúl, de los dineros que nos cuesta estas movidas. Esto, esto, es lo que nosotros, esto es lo que nosotros entendemos. Eh, y si estamos ahí en la calle y se si ha habido ahí medio millón de personas, 400, 500, lo que, sea, lo que sea, ha sido porque nos duele a todos lo nuestro. Porque alimentamos a nuestras, a nuestras familias, eh, alimentamos a nuestras familias con nuestro trabajo y nos están haciendo de la vida imposible. O sea, que no vengan aquí diciendo que si esto es muy bonito echar la culpa a otras cosas. O sea, que vengan diciendo. Que todos los que estamos allí somos de ultraderecha o de ultraizquierda. Que si apoyamos a los unos, que apoyamos a los otros. Es que no conocen el medio, no conocen el medio rural, no conocen la agricultura ni la ganadería. ¿Eh? Porque ahí solo vi yo una cosa, agricultores y ganaderos que defienden su trabajo. ¿Eh? Y es lo único que vi. Que hay algún político... Pues como todos los hacen, porque son como los políticos, son como, como los buitres carroñeros. En cuanto como ven la piedra ahí, cuando eh, llueve, ya sale, y van allí, a donde tienen la oportunidad. Pero que no nos engañen. Eh, que no nos engañen. Unos y otros, supongo, ¿no? ¿Eh? Unos y otros. Depende todos, a quién le. Depende a quién le preparen la huelga o, sí, bueno, o la manifestación la de turno. Pero, eh, pero notáis que... Sí, mira hay quien aprovecha para pescar en río revuelto siempre, siempre en la política siempre algunos, algunos también para cazar también ¿no? sí, sí. sí bueno por supuesto mira. Eh, pero es que es que vamos a ver yo a, ayer estaba una manifestación apoyada por por la Federación de, Nacional de Caza ¿no? eso si no hubiese caza ahora mismo aparte de las inmensidades de accidentes que tendríamos ¿eh? tendríamos epidemias Epidemias de enfermedades con los animales. ¿eh? Cuidado, cuidado, que no sabemos lo que estamos haciendo. ¿O qué vamos a hacer? Pagar como otros señores de otras comunidades autónomas que ponen muchísimo dinero para que alguna empresa de sus amigos se dedique a ir matando caza. ¿eh? Porque no se puede proteger, porque ya se les va de las manos. Y estoy hablando de la zona de Valencia. ¿eh? En la comunidad valenciana están pagando para, para que se elimine caza. El hombre eh, caza para comer ¿eh? y habrá casos excepcionales, como en todo, que lo haga por sadomasoquismo, por, por la barbaridad que queramos. Pero caza para comer y para mantener el hábitat cuanto más mejor. Igual que nos pasa a nosotros, ¿eh? que nosotros no queremos eh, criminalizar el campo. Lo que queremos es vivir del campo y en el campo. Y no hay nadie que quiera más el campo que el que vive de él. Nosotros lo cuidamos, nosotros. Somos los principales, los más interesados en que esté sano el campo, nosotros. Lo que pasa es que pues desde la sociedad, desde, desde determinados determinado tipos de organizaciones, pues no les interesa que nosotros estemos ahí. El otro día decía un agricultor, con el que me encontré, que no sé quién si lo representa, sino lo que cuestan los nitratos, ¿no? Lo que sí. echáis, ¿no? fertilizantes sí, sí, sí. y demás, lo que está costando, y decía... Casi es mejor dejarlos sin sembrar, cobro la PAC. Bueno, eso dijo, ¿eh? Eso, ver, eso, va, eso, dijo, siempre, eso dijo, ¿eh? A ver, ¿eh? claro. Y, y, eh, yo que no lo invento, ¿eh? Eso por dijo. supuesto, y, y estoy de acuerdo en que hay gente que lo piensa, ¿eh? y también hay gente que, que se ha acostumbrado a trabajar, a, a no trabajar en toda su vida y con los 400 euros de ayuda social vive. ¿eh? Y luego tenemos que traer personas de terceros países para que nuestro trabajo salga adelante. Eh, esa gente, con todos mis respetos, eh, realmente no es un profesional del campo. Mira, un profesional del campo tiene, tiene un problema. No puede vivir con lo con los que te pagan de la paz. El profesional del campo, cualquiera de nosotros, tiene unas inversiones que las tiene que pagar. Tiene, y, y si no produce, ¿eh? y si no produce, no hay producción, no las puede pagar. O sea que no me vengan a mí diciendo que, que con eso, que algunos, no puede ser, alguna persona que ya pues que tenga otros ingresos por otro lado a lo mejor se puede permitir eh, esa, ese sistema que dices tú pero el, el profesional el profesional del campo eh, el normal tenemos que sembrar para producir porque tenemos nuestras inversiones y si no y si no y si no eh, sembramos no tenemos eh, no no podemos coger y no podemos pagar esas inversiones y entonces qué pasa si no pagamos las inversiones pues que vienen los señores de los bancos, que precisamente no son unas hermanitas de la caridad, y te, y te limpian. O sea, que, no, que la gente no diga tonterías, porque las cosas no son así. Bueno, yo traslado el sentir sí, sí, eh, no, de yo. algunos, ¿no? de algunas experiencias que uno se encuentra también eh, por la calle. Por cierto, eh, disteis un premio a Luis Planas. Sí, hace ya el año el, pasado el premio el premio tizón el, el, el premio tizón, tizón, no. el, el tizón ¿no? el, eh, desgraciadamente el, el premio espiga este año lo tuvimos que dejar desierto porque no vimos no vimos ningún sitio por donde agarrar para darle a alguien el premio espiga porque se está haciendo muy poquito ¿eh? desde las administraciones y de otros ámbitos se está haciendo muy poquito por la agricultura y por la ganadería de nuestra provincia ¿eh? Entonces, sí, por, por el tema de, por el tema del señor Luis Planas, pues se lo pudimos dar también al, al señor Garzón, a la, a la otra ministra de que hay también que nos ataca mucho. Rivera. A la señora Rivera también se lo podemos dar. Estaba, el tizón se lo gastan, se lo, se lo ¿no? Eh, el, 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 el tizón para, se pelean, ¿no? Desgraciadamente para el tizón tenemos muchos candidatos. Sin embargo, para lo que es el primo espiga no tenemos candidatos. Ya, ya. Eh, vamos a escuchar al ministro de Agricultura. La, la manifestación de ayer en Madrid estaba convocada desde el otoño pasado y evidentemente pues en ella también han concurrido pues circunstancias como los incrementos energéticos de este momento y muchas otras, pero evidentemente hay que tomar nota y hay que, como siempre, continuar lo que hacemos, eh, escuchando, dialogando, negociando y, en definitiva, trabajando juntos, porque esa es la clave. Trabajar juntos es eh, la clave, escuchar, dialogar. Eh, bueno, se mostraba un tanto más conciliador, ¿no? Eh, Luis Plana diciendo, tomamos nota de, de esa bolígrafo? manifestación, ¿Lleva? ¿no? Que si digo que se si lleva bolígrafo para tomar nota. ¿Eh? Porque reúne, es que tanto, se se tanto, 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 tanto decir que tomamos nota, que vamos a solucionar, y cada día encontramos que los problemas no van a menos, van a más. ¿eh? Y el campo tiene un sentido. ¿eh? <laughs> y el mundo rural tiene un sentido y con políticas económicas que estamos haciendo desde las ciudades y desde las grandes urbes eh, poco o nada vamos a seguir haciendo en el campo lo único que hacemos es ponerle zancadillas ¿eh? zancadillas medioambientales que aquí estamos hablando de realmente nada más de números de rentabilidad pero cuidado con las zancadillas medioambientales ¿eh? que también son salvajes ¿eh? que ahora mismo un pobre abolete... Eh, va, quema unas zarzas en un huerto y llegan unos señores y, y casi casi bueno le quita la pensión. Eh, cuando lo han hecho toda la vida, cuando, cuando realmente las normas que se hacen desde las grandes administraciones eh, no tienen lógica y no tienen un sentido ni ahí están habladas con la gente que vive en el medio. El, el señor Planas está en su en su plano. Está plano. Eh, siempre dice lo mismo, no se moja con nada ni con nadie. Y bueno, si de verdad quisiera hacer por el campo, podría haber hecho mucho eh, por el campo, podría haber salido al paso de muchos de, mucho de, de los problemas que nos han eh, planteado, nos han creado desde, otras, desde otros ministerios que tienen que ver con el agrícola eh, y ganadero, pero. No, al final no nos ha defendido como nos tenía que defender. No sé por qué o por qué no. Pero, pero el señor Planas se ha dejado comer la torta por, por los ministros de, de izquierda unida. Pero así, como esas. Aunque a lo mejor, pues hablas con él y tiene muy buenas palabras, pero que a nosotros es que pues, es lo, lo que queremos lleva es muchos buenos, años en nos, la guerra ya. Eh, lleva muchos años. Lo que nos interesa son los hechos. Las palabras ya no nos valen ni. ¿eh? ¿Cómo era la pancarta de Saja, la supervivencia? La supervivencia del campo, era la supervivencia de todos. Una cosa así me parece que sí, en estos momentos. ruido, ¿eh? Sí. hay ruido. Sí. Las agujetas? No, 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 no. A lo mejor yo fui el que menos estuve en la pancarta. Porque, pues bueno, por las circunstancias me requerían en otros sitios. Pero hay hubo una representación masiva de sorianos, como te digo. Que, que, que hubo muchos autobuses de Sorianos y al final nos acabamos todos juntando en el mismo sitio, porque somos, somos de la tierra y nos conocemos todos y al final es lo que nos tira y es por lo que, y es por lo que luchamos, por nuestro bienestar. Eh, y, al, y allí estábamos, agricultores, de un sitio, de otro, estaban cazadores, estaban pescadores, está, estábamos todos, todos. Yo lo que digo y lo que quiero agradecer eh, a todos los que estuvieron allí. ¿Eh? Hay gente que no podría estar por, por, por las circunstancias, sobre todo ganaderos, porque la ganadería es muy dura y no se puede, y no se puede, y no se puede dejar de la noche a la mañana. Pero, pero bueno, yo creo que, que, que se dio el do de pecho desde la provincia de Soria, se dio el do de pecho, allí hubo mucha gente de Soria y es de agradecer. También habría que tirarle... El, el, algo de las orejas y raúl creo que esté de acuerdo conmigo a todos esos que a lo mejor en el bar están diciendo es que desde las sopas no hacéis nada es que tal es que cual ¿Eh? pero cuando tienen que dar ellos do el de pecho tampoco lo dan tampoco se prestan a ir a, 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 a este tipo de, de protestas eso sí criticarnos en el bar ya sabes raúl, tienes... desde la barrera sí desde la barrera pero no saltan a la plaza ni al ruedo bueno, pues ayer sí que se vio una representación eh, importante, pero supongo que vosotros dos sabéis de lo que Del habláis saber. y supongo que los aludidos eh, también lo... Sí, no, sí lo, lo saben. Hablan, ¿no? A ver, sí es muy fácil criticar. Sí, 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 yo creo que es la profesión más, más reconocida y todo. Es hasta reconocida. Lo fácil que es criticar, madre mía. Eh, pero hay que dar soluciones. El eh, Carmelo y yo eh, muchas veces nos estaríamos en nuestra casa sentados... Eh, eh, o tomando una cerveza contigo o con otro, eh, por, porque nos apetece, porque tenemos necesidad y, y tenemos que estar pues eh, hoy aquí muy a gusto, mañana en otro sitio, eh, una palabra, tenemos que estar y eso a, a la larga pues cansa y todos esos que critican barato, eh, porque critican barato, porque no dan soluciones y no ponen un poquito de su interés sobre la mesa, pues realmente tiene que pensarse que entre todos podemos ir adelante, pero no poniendo calcitos en, en la rueda, que ya se encargan los políticos de ellos. Bien, eh, una rápida y ya para terminar, os voy a pedir brevedad. Eh, Carmelo, si te queda algo de voz, un hilito, eh, sí. ¿hay futuro en el campo? Hombre, yo creo que sí, quiero creer que sí. Pero siempre y cuando que desde las administraciones nos dejen. ¿eh? Porque por mucho que me empeñe yo a hacer una cosa, si me van a poner trabas, si no me van a dejar, eh, no puede ser. O sea, si desde las administraciones nos dejan y ponen las medidas adecuadas para que la gente joven se quiera incorporar, sí creo que allá. Porque el que se cae en el campo es con mucha ilusión. Lo que pasa es que la ilusión no la acaban quitando. Hay ah, futuro, por supuesto que lo hay. Si no, no estaríamos nosotros, como estamos ahora mismo, intentando representar, intentando dar la voz del campo. Eh, pero a la gente joven que entra al campo, que sea a entrar al campo. Porque ya existen cosas raras, y Carmelo y yo lo sabemos muy de sobra, cosas raras. Que es que eh, la hija o el hijo está en Madrid trabajando ¿eh? y lo voy a incorporar al pueblo. Porque el abuelo sigue en el tractor. Eso no se puede eso es lo que tenemos que entre todos eh, echar abajo ¿eh? porque realmente los que viven en el campo y los que están en el campo constantemente son los que deben no percibir ayudas sino ver rentabilidades porque las ayudas son eso ayudas no rentabilidades ¿eh? entonces esas cosas hay que saber diferenciar en el grano de la paja y en estas administraciones tanto regional como nacional se tiene que poner manos a la obra porque de lo contrario no sé mal. Como, como vayamos a la política de la subvención de, de, de las migajas, vamos muy mal. Pues lo iremos viendo y sobre todo el mensaje no, pues el campo para también el que lo trabaja y en parte también el que lo cuida y el que está atento y de alguna u otra manera también, porque nos toca en Soria combater la despoblación viviendo en el campo y trabajándolo. Eh, Carmelo Gómez, menos mal que no tienes otra manifestación mañana. No, si no acabo con la voz. si no, no, dar la Pero talla, Pero bueno, oye, ¿eh? son de del oficio. Sí, sí, mucho grito, ¿eh? Ah, no, no, sí, sé, no, yo qué sé, yo qué sé por qué. Tendrá que ser así. No vamos a dar los manos. ¿Ensayasteis antes algún cántico? Sí, sí, no veas tú. Yo, te, yo canto todos los días. En <laughs> la ducha. Alguna rima, ¿no? Con planas harías o algo así. No, no, tampoco. No te enseñaste. No, me, no... Vas, vas allí vas a, te dejas llevar... Por la masa, que aquello es llevarte a llevarte una masa, eh, pues hablando con la gente que está a cargo de, la, de las manifestaciones y esto, pues es, es, es incontrolable, es que es incontrolable. Eh, cuando la cabecera, lo que era la cabecera oficial de, de, de la manifestación, estaba en, estaba en Colón, o sea, en Cibeles o Colón, en Cibeles para los del Madrid, pues ya estaba la gente, estaba en. En, en nuevos ministerios, y había gente que estaba saliendo todavía, que no habían empezado todavía, estaban bajando los autobuses en la estación de Atocha, o sea, que es que, como te digo, aquí es para verlo a mí, me da lo mismo lo que digan los políticos, de que se ha habido cuatro, que se ha habido, de hecho, es, yo veo, he visto lo que he visto, una marabunda de gente exagerada, ¿eh? y allí estamos, los agricultores y los ganaderos de toda España, y los cazadores, los pescadores, la gente al fin y al cabo del medio rural, ¿Eh? Los que trabajamos y defendemos el campo y los que vivimos en el campo llamamos el campo. Allí estábamos. ¿eh? Faltaban algunos. También es cierto. Muchas gracias, Carmelo. Raúl Ramírez, muchísimas gracias. Mucho ánimo, que la ganadería eh, pues, no lo está pasando eh, nada bien. No, no lo está pasando bien. ¿no? prueba de ello es que, como decíamos, Antonio, pues la oveja va a desaparecer, la vaca un poquito menos, y el intensivo si los números no marcan. Pues malo, vemos. Eh, ¿Y qué vamos a hacer? ¿Traer carne de Argentina, de Venezuela, de Uruguay, eh, de terceros países? Eh, ¿Con otras normas? Yo creo que las administraciones todas tienen que ponerse manos a la obra y apoyar a la gente que vivimos y producimos alimentos en el campo. Porque la etiqueta que ponen en muchos productos no está clara. Porque yo uso gafas, pero yo voy a tener que hacer lentes para saber de dónde viene el producto. O te has parado tú a mirar a ver dónde vienen muchos productos. Y van. Ya sabes que son envasados en Europa. envasados. Lo dejamos para otro día, Rol, Ramírez. De Carmelo Gómez, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí, que se nos ha hecho tarde. Y Carmelo ya, no, no, son, no son horas, no son horas. Buenas noches, mañana les espero a partir de las 11 en punto de encuentro. Sean felices.